Hola, ¿qué tal? Los municipios afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra buscan la declaración de zona catastrófica. Es un punto de partida sobre el que trabajar para poder recuperar la flora y la fauna de esas cerca de 31.000 hectáreas que se han quemado, en su mayoría de alto valor ecológico. La Junta de Castilla y León va a aprobar mañana jueves en el Consejo de Gobierno esa petición de zona catastrófica y al mismo tiempo siguen las críticas por la gestión de ese fuego, críticas de los vecinos afectados y de los agentes forestales, esta misma mañana en las Cortes de Castilla y León. De todo ello vamos a hablar hoy con nuestros siguientes invitados. Uno de ellos ya está en nuestro plató y además ha venido otras veces al programa. Se llama Ángel Sánchez, es jefe del Servicio de Incendios Forestales de la Junta. Ángel, gracias por estar un día más con nosotros y lo primero que te voy a preguntar es cómo se encuentra ese incendio de la Sierra de la Culebra, en qué estado está en este momento. Bueno, pues gracias por invitarme. El incendio está más que estabilizado, está bastante controlado, ahora mismo está declarado el nivel 1 y es probable que en las próximas horas pase a nivel 0. O sea que evoluciona favorablemente. Sí, además esta tarde lo que nos han dicho es que es probable que caiga algo de agua, con lo cual en breve harán la estimación, la valoración los técnicos que están en el incendio ahora mismo. Y si procede, bajarán el nivel de cero. También está con nosotros Germán Matellán, que es el alcalde de Sarracín de Aliste, que es uno de los municipios afectados y que tuvo que ser desalojado. Germán, muy buenas. Hola, muy buenas. Germán, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están los ánimos de los vecinos después de todos estos días? Bueno, pues los ánimos dentro de lo que cabe están bien. Han sufrido bajas de ganado, han sufrido bajas de especies arbóreas y dentro de lo que cabe están animados. Están contentos porque no pasó lo que en el año 2005 en Granada, que hubo 11 fallecidos, 3 desaparecidos, en un área mucho más pequeña que esta, 600 desalojados. Y bueno, pues pensamos que gracias a la eficacia de los medios que teníamos a nuestra disposición no ha visto bajas, que es lo importante, porque siempre digo que vale más una vida humana que varias hectáreas de monte. El monte podemos recuperarlo, pero una vida humana no. Los ánimos aquí están bastante bien. Germán, me imagino que ahora el objetivo es recuperar toda esa masa forestal que se ha perdido y que evidentemente traía beneficios a la localidad. Efectivamente, ya desde el lunes hemos abierto unas líneas y además de esas líneas que tenemos directas con los afectados, ya tenemos escritos al diputado de zona, Javier Faúndez, con los afectados, las reses que se han quemado, las hectáreas de monte también a otros propietarios, colmenas, todo tipo de seres que se han quemado, ya tenemos abierta la línea. En cuanto a las ayudas, estuvo el presidente Mañueco en persona en el incendio con estos ganaderos, y prometió 10 ayudas. El subdelegado del gobierno también ha estado con nosotros y también nos ha prometido ayudas. En consecuencia, pensamos de que el tema de ayudas va a ser bueno porque hemos mirado el protocolo de la Sierra de Gredos y nos van va a ser igual aquí que en Gredos. En consecuencia, aunque las pérdidas vamos a tardar en recuperar esos pinos de 30, 40 años, pero bueno, por lo menos si nos vuelven a repoblar, dan ayudas a los particulares y demás, pues el ánimo empieza a estar un poco más bien, digamos. La actualidad del día viene marcada por la visita del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que se ha trasladado esta mañana a la provincia de Zamora. La visita ha comenzado en el municipio de Otero de Bodas. Allí ha hablado con su alcalde y con algunos de los trabajadores que han participado en el operativo, que ha luchado contra el fuego todos estos días atrás. Y desde allí se ha desplazado a las zonas afectadas por el incendio. Pedro Sánchez ha hablado del compromiso de las administraciones públicas con los afectados por este incendio, que ha calificado de mazazo medioambiental. Ha anunciado una ayuda de 2 millones de euros para recuperar la economía local, la Sierra de la Culebra, y se ha referido también a la declaración de zona gravemente afectada a la provincia zamorana. Que vamos a declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil
a la provincia de Zamora. Trasladarles que el Gobierno de España también va a transferir 2 millones de euros para la recuperación económica, apoyándose sobre todo y principalmente en la economía local, en las empresas del territorio, para con ellos, junto a ellos, volver a recuperar y restaurar este precioso paraje. El mazazo desde el punto de vista medioambiental, social, económico de este incendio es descomunal. Y yo quiero trasladar la solidaridad y sobre todo el compromiso del Gobierno de España con la restauración y la pronta recuperación de la Sierra de la Culebra. Pues esas serán las palabras del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, esta misma mañana, hace apenas una hora, en la provincia de Zamora. Hablaba de esa declaración de zona catastrófica, que si queremos ser rigurosos recibe el nombre específico de zona gravemente afectada. Así que le vamos a preguntar a nuestra compañera Ana Rayaces, ¿quién la concede y qué supone? Sí, vamos a ver primero qué supone en la práctica que se declare una zona como catastrófica y cómo afecta a los ciudadanos, como decías, la condición de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, así es como se llama formalmente. Es una condición reservada a siniestros que perturben gravemente las condiciones de vida de una población en un lugar determinado, habiendo producido daños materiales o personales o paralizando algún servicio público esencial. Son las comunidades autónomas y también los ayuntamientos quienes se encargan de solicitar la solicitud de zona catastrófica al Gobierno de España, y es el Gobierno en un Consejo de Ministros quien adopta el acuerdo. Mañana, jueves, la Junta lo va a solicitar. Estamos procediendo a la evaluación de cuáles son los daños que han acontecido para que el próximo jueves, previsiblemente, el Consejo de Gobierno proceda a solicitar esa declaración tan importante de zona catastrófica. Es algo que no debe de volver a ocurrir y yo creo que las administraciones deben de estar a la altura y ayudar a nuestra población, ayudar a nuestra provincia, porque si antes lo necesitábamos, ahora necesitamos mucho más. Entonces hay que ponerse en la piel de esas personas que van a necesitar esas ayudas y luego a reiterar ayudas directas. Bueno, pues vamos a ver ahora qué ayudas puede aportar el Gobierno a una zona catastrófica. Primero, puede incluir ayudas económicas directas a particulares y también a ayuntamientos. También se puede compensar a quienes hayan prestado ayuda o hayan colaborado con sus bienes. La ley también prevé ayudas por daños a producciones agrícolas, ganaderas y forestales y, por último, también medidas fiscales. En definitiva, todo tipo de ayudas para que puedan salir adelante los municipios afectados. Hoy el presidente del Gobierno, lo acabamos de ver, está en Otero de Bodas, uno de esos pueblos afectados. Allí este fin de semana hemos estado con vecinos que lo han perdido todo, incluso su vivienda. Araceli y Ramiro han tenido las llamas en la misma puerta de su casa. A 10 metros de mi casa están las llamas. Hoy respiran más tranquilos. Cuando fueron desalojados, pensaron en lo peor. Cuando cerré la puerta, yo cogí toda mi ropa, mis maletas, porque digo, al menos me llevo la ropa y me despedí. Se despidió de su casa, pero por suerte se ha salvado. Gracias a Dios las casas se libraron. El día horrible, cuando nos fuimos, la cabeza me estallaba. Y nos mandaban vídeos de aquí, vídeos de allá, cómo iba el tema, y digo, bueno. La fortuna esta vez ha estado de su lado, pero muy cerca, a escasos metros, encontramos a Nelly. No ha podido ser un milagro, se quemó. Como puede, busca los restos que no se han quemado. Son pocos porque su vivienda, esta, de la que es propietaria desde hace pocos meses, ha quedado destrozada. Lo que más me dolía era dejar los animales vivos ahí. A mí la casa da igual. Es su consuelo, sus animales en otra zona no han sufrido. ¿Y qué va a hacer? No. Estamos en Otero de Bodas. Aquí el fuego llegó a su interior. Teresa ha salvado su casa, pero está enfadada y triste. Se han quemado todos los castañales, se han quemado todos los animalicos que había por aquí. Cerca, en esta pequeña explotación, las llamas rodearon a los animales. Bueno, pues estamos ahora en esa fase, en la de recuperar todo lo perdido, pero es inevitable, Ángel, volver pues unos días atrás, cuando se originó ese fuego. Ángel, quizá, bueno, pues no se llega a entender muy bien por qué se mantuvo el nivel medio cuando había una ola de calor, cuando esas temperaturas eran tan altas. ¿Por qué no se subió a nivel
alto, de riesgo. Antes de contestarte, lo que sí que quiero hacer, porque la primera pregunta yo creo que era pertinente explicar que ahora cómo estaba la situación del incendio, pero creo que es necesario agradecer a todo el operativo, todo el esfuerzo, todo lo que ha hecho, que no hemos tenido ninguna baja, sí que ha habido algún accidentado, leve, pero que hemos salvado, que no haya habido ningún accidente, pese a algún susto. Agradecerle también a todas las comunidades autónomas que han aportado medios, igual que al Ministerio y demás. Eso lo primero. Lo que ha dicho el alcalde es fundamental, no ha habido ninguna vida que haya peligrado y que lamentar, que eso es lo más importante. En cuanto a la pregunta que me haces del nivel medio o medio alto, las condiciones las predicciones que habíamos visto eran importantes, pero no se estimó que fueran necesarias para declarar el nivel alto. A la hora de la movilización de los medios, no es necesario tener la declaración de peligro alto con la media. El operativo, todo el operativo que está, según se va incorporando, se puede movilizar. O sea, no es necesario hacer esa declaración de peligro alto. La declaración de peligro alto a mayores de que la ola de calor, las condiciones meteorológicas, viene también analizando qué es lo que ha pasado los días antes en función de los usos del territorio, pues si es un momento de cosechas o de otra actuación, otra actividad humana que pueda provocar incendio. En este momento no lo había y pensaba técnicamente que con la declaración del nivel medio para poder movilizar, estaban declaradas guardias en todas las provincias, de agentes medioambientales, de técnicos. Se pensaba que era suficiente, pero insisto, no hay que mezclar. O sea, el peligro alto lo que va a conllevar es limitaciones más importantes, sobre todo a la población. Es también que vamos a estar más alerta, pero con la declaración de nivel medio puedo garantizar que es suficiente para estar muy alerta y más con lo que son algunos de los parámetros evaluados. Ángel, pero sí que es cierto, ¿no?, que cada nivel lleva su operativo, sus efectivos. Quiero decir que a lo mejor con un nivel alto los efectivos ya podrían haber estado sobre el terreno trabajando. No es así exactamente. O sea, el decreto, el Infocal, lo que determina es que el operativo, que la declaración de peligro alto debe ser desde el 15 de julio al 30 de septiembre. Y lo que dice es que se puede adelantar cuando las condiciones climatológicas, uso del territorio, uso del fuego, lo pueda aconsejar. Dice que se puede ampliar y también dice que el operativo, pero no especifica cuánto operativo, tiene que estar en máxima alerta. Hay otra orden, que es la uso del fuego, que te dice que al menos será desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. ¿Cuál es el operativo? Pues el director, como los técnicos, como el consejero dice, es un operativo flexible, que se van incorporando medios a lo largo del año, con lo cual lo que estaba previsto es lo que estaba y no hace falta, o sea que la declaración de peligro alto no me dice cuántas personas, cuántos medios son los que tienen que estar. Lo que dice es que tiene que estar alerta. Evidentemente lo que se intenta es que esté al máximo cuando está declarado el peligro alto. Pero insisto que se mezclan términos, se mezclan conceptos y demás. Parece que la fecha de máxima atención es ese 1 de julio de esa campaña contra incendios, donde la vigilancia es mayor. Se plantea para campañas posteriores, para que no vuelva a ocurrir esto, y visto que hay olas de calor más tempranas, que ya hemos visto incluso este año, aunque no podíamos decir que era ola de calor, pero ya en mayo había un episodio de temperaturas muy extremas. ¿Se plantea la Junta de Castilla y León adelantar antes del 1 de julio la campaña contra incendios? Legalmente lo permite, con lo cual hay que estar expectantes, hay que estar preparados y probablemente sí. De hecho, todavía quedan una serie de días hasta llegar al 1 de julio y es probable que con las predicciones y visto los incendios que hemos tenido, el castigo que ha sufrido el operativo, porque el operativo se ha dejado sangre, sudor y lágrimas, o sea, se ha dejado todo lo que tenía y más, con lo cual
Probablemente, si tenemos que parece que puede cambiar el tiempo otra vez el lunes o el martes, pues posiblemente, aunque sean 3 días, se tenga que adelantar. Muchos han hablado, Ángel, sobre las características de este fuego, de su virulencia, y hay cierto debate sobre si este era un fuego o no de sexta generación. A mí no me gusta hablar de sexta generación porque este tipo de fuego ya los hemos tenido hace mucho tiempo. O sea, es que lo que pasa es que convergen una serie de situaciones y que probablemente estos grandes incendios cada vez van a ser más recurrentes, como ya manifesté la otra vez que estuve aquí. Este incendio, con la cantidad de volumen de combustible que tenía en la zona, los vientos que rolaban, que cambiaban, eran erráticos, con rachas de hasta 70-80 kilómetros por hora, temperaturas de 40 grados que no bajaban ni durante la noche, era complicado. Y las cifras que estamos analizando, porque ahora mismo prácticamente estamos en el nivel todavía 1 para bajar al 0, estamos haciendo los análisis que se hacen después de cada incendio, tenemos datos de más de 1.000 hectáreas a la hora quemadas, o sea, es una auténtica salvajada. A mí me encomendaron quedarme en la oficina trabajando desde el miércoles hasta el lunes por la tarde, que pude salir de la oficina buscando medios, combinando los medios, organizando y demás. Y algunos de los datos es que eran terroríficos. O sea, el jueves, cuando parecía que estaba controlado, que los contrafuegos estaban funcionando, se quedaban en 700-800 hectáreas y a la mañana siguiente aparecimos con 10.000 hectáreas. La noche del viernes al sábado pasó 3/4 de lo mismo. O sea, es un incendio muy difícil de apagar, que no creo que se hubiera podido apagar si no nos hubiera dado la oportunidad determinados cambios de condiciones ambientales. Bueno, parece claro que algo pasa, ¿no? Porque lo digo por los dos fuegos en un año que se han declarado importantes, los más graves de la historia de Castilla y León. Me estoy refiriendo al del año pasado de Navalacruz, con 22.000 hectáreas calcinadas, y este con cerca de 31.000. Se van a quedar en menos, porque estos son hemos querido ser bastante transparentes, se han dado información continuamente. Cuando se hagan los perímetros, seguramente bajará la superficie, porque hay que perimetrar exactamente por dónde ha quedado el incendio. Aún así, es un incendio muy grave, de momento el más grave en la historia de Castilla y León. Y bueno, pues desde los agentes forestales, desde los bomberos, se siguen reclamando medios suficientes, humanos y materiales. Es lo que reivindican asociaciones de trabajadores como la que se ha manifestado esta mañana a las puertas de las Cortes de Castilla y León. Ana. Sí, Pilar, los bomberos forestales se han concentrado esta mañana en las Cortes para pedir explicaciones a la Junta por lo ocurrido en Zamora. Esta era la imagen. Así de enfadados se han mostrado en señal de protesta. Dicen que lo que ha sucedido en la Sierra de la Culebra ha sido la gota que ha colmado el vaso para unos profesionales que exigen condiciones dignas para poder desempeñar su trabajo. Quieren garantías para prevenir con antelación este tipo de catástrofes ambientales. Hay que tener claro que esto era algo que se veía venir desde lejos. El incendio de Navalacruz ya fue un poco la gota que colmó el vaso, pero este ha sido el último clavo que se ha puesto en nuestro ataúd. La EMED, cualquier agencia encargada de meteorología, avisó de una ola sin precedentes en 20 años. De hecho, había medios de Zamora que se desplazaron a la Sierra de la Culebra por si acaso esto podía pasar, y por desgracia pasó. Darse cuenta de que en esta comunidad no se declara el peligro alto de incendios hasta el 1 de julio, sean cuales sean las circunstancias. Entonces, lo que ha pasado en este incendio es que han venido mal dadas. Bueno, la concentración estaba convocada para hoy, coincidiendo con la votación de una moción que ha presentado el Partido Socialista relativa a la política general en materia de incendios forestales. El PSOE se suma a los reproches de sindicatos y afectados. Critican a la Junta por las deficiencias del operativo. El presidente Alfonso Fernández Mañueco se reitera en lo dicho: hubo medios suficientes. Eso fue culpa de la naturaleza, señor Tudanca. Y usted lo sabe perfectamente. Y estaban los medios a disposición. Si no es por la UME, si no son por las BRIF, si no es porque en Castilla-La Mancha, por ejemplo, nos mandaron más operativos de los que tenía Castilla y León. Castilla-La Mancha tenía más operativos que ustedes. ¿Quién apagó el incendio de la Sierra de la Culebra entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana? ¿Fue la lluvia? ¿Fue otro operativo que llegó porque el otro no valía, no?
lo apagó el operativo. El mismo operativo que los días anteriores no pudo apagarlo. Las condiciones de humedad se lo impidieron. El fuego estaba fuera de la capacidad de extinción. Bueno, pues se lo voy a preguntar al alcalde directamente, a Germán. ¿Qué opina usted de cómo se ha gestionado el fuego? Yo, mi opinión es que es buena, de verdad. Porque ni don Alfonso Fernández Mañueco, ni Quiñones, ni Clara San Damián tienen la potestad de tener un poder para que no haya tormentas o apagar un rayo. Esto ha sido fortuito, lo sabemos todos. Uh-huh. Es enredar. Yo he estado en primera línea de fuego porque estuve 50 y pico horas seguidas en el incendio y le puedo decir a usted que eran varios focos. Al caer estos rayos latentes, los agentes medioambientales, los equipos de extinción se desbordaron. Apagaban uno, se reavivaba otro. Inmediatamente una lengua de fuego kilométrica que era imposible porque a la altura que tenían las llamas ni las avionetas, ni los medios aéreos, nada, era imposible. No se le puede echar la culpa a nadie, ¿verdad? Si es que nadie de la Junta Castilla y León quiere que ocurriera esto. Uh-huh. Ocurrió como ha ocurrido en otras poblaciones y en otros países y ahora lo que estamos es haciendo politizar el tema, como hicimos con la sanidad, y yo por ahí de verdad no entro. Uh-huh. Ni me gustan esos insultos ni esas cosas. Germán, el fuego, bajo mi punto de vista, ha sido... Perdóneme, es que tengo poco tiempo y le quiero hacer más preguntas. Germán, estuvo ayer en la manifestación de Zamora... Bajo ningún concepto. Uh-huh. Se lo preguntaba porque ayer miles de personas... No estuve, iría jamás. Sí, dígame. Yo voy a una manifestación donde se hagan propuestas para ayudar a mis ganaderos, a mis vecinos, para reforestar la montaña, pero nunca para acusar a nadie, porque a los que se acusan no tuvieron culpa ninguna. Yo ahí no entro, de verdad. No voy a ser manifestado. Se lo preguntaba porque ayer miles de personas, muchas llegadas de esa zona, de la Sierra de la Culebra, se concentraron en la capital para mostrar su malestar, Ana. Sí, entre 4.000 y 5.000 personas se concentraron ayer en Zamora. El malestar sigue creciendo. Salieron a la calle en señal de protesta por cómo se había gestionado este incendio. Reclaman medidas de prevención y que el operativo antiincendio esté operativo al menos desde la primavera y no desde el 1 de julio como lo está ahora. Ayer los vecinos respondían así, como ven, a la convocatoria de una plataforma que se ha creado tras el incendio. Se llama La Culebra No Se Calla. Hemos podido hablar con uno de sus miembros. Dice que no les representa ningún partido político y que quieren participar en las decisiones que se tomen cuando lleguen las ayudas económicas. Creemos que es la única manera de hacer un poquito de fuerza, ir todos juntos y a ver si conseguimos algo. No tenemos ni colores, ni banderas, nada de nada. Entonces, yendo por delante de eso, lo único que va a importar son los vecinos de los pueblos. Quien tiene la voz y quien sabe dónde tiene que ir destinado es la gente de los pueblos, que es quien vive allí. No nadie que esté sentado en una oficina en un Valladolid, en Madrid o donde sea. Quien sabe dónde tiene que ir destinado el dinero es la gente que vive en esos pueblos y que vive durante todo el año. Que no nos venga nadie a decir que esto que vale para aquí, vale para allá y demás. Bueno, pues esa es la opinión de esa plataforma. Alcalde Germán, ¿qué le ha parecido el anuncio de Sánchez? Brevemente, cuénteme, porque tengo muy poquito tiempo y tengo todavía que despedir a Ángel. Pues nosotros agradecemos mucho la presencia del presidente del Gobierno, que se haya acordado de nosotros, que venga, al igual que la de Mañueco. Pero nosotros no queremos promesas, queremos dinero. Pues eso, ojalá lleguen las ayudas pronto para recuperar toda esa zona. Ángel, me imagino que ahora también en lo que están trabajando es en el tema de cenizas, ¿no? Que no lleguen a los acuíferos, no sé cuál es lo más urgente. Pues eso es uno de los aspectos más importantes, más relevantes, para que puedan durante todo el verano tener agua potable. Desde el minuto cero, vamos, que no desde el minuto cero, antes de apagar el incendio, ya se está haciendo la evaluación de la superficie que se ha afectado, tipo de vegetación afectada. Ya se ha ido técnicos, ayer estuvieron técnicos y antes de ayer ya había técnicos haciendo esa evaluación. Normalmente hay una serie de subvenciones cofinanciadas con fondos europeos, gestionadas por el Ministerio y gestionadas por nosotros, en las que te da la posibilidad de esa restauración. Entonces, lo más urgente es, pues supongo que el tema de los acuíferos, el tema de la,
Poder beber agua potable junto con alimentación y agua para el ganado que está ahora. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Seguiremos hablando de todas estas consecuencias del incendio de la Sierra de la Culebra. Efectos negativos en el ecosistema de la zona, ya lo ven, en la actividad económica de sus municipios. También hemos escuchado las críticas de los afectados y el anuncio de las primeras ayudas. Seguro que seguiremos hablando de todo ello. Pero hasta aquí el programa de hoy. Ahora llega Cristina, y vamos a ver. Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera. Pues nosotros en nuestro tiempo de tertulia y de opinión hablaremos de esa bajada del IVA en el recibo de la luz del 10 al 5% que anunciaba hoy Pedro Sánchez, pero hablaremos de problemas como posibles cancelaciones de vuelos de dos líneas aéreas de los tripulantes de las cabinas. José M. Rodríguez Sieiro y las noticias del corazón también ocuparán tiempo y momento en este miércoles en Vamos a Ver. Muy bien, Cristina, pues lo veremos, estaremos muy atentos. A todos ustedes, que disfruten de la tarde, que disfruten del día, y ya saben, mañana volvemos, mañana más. Hasta mañana.